Se realizó la Junta de Enlace en materia financiera, mecanismo de coordinación entre el Poder Legislativo y los ayuntamientos de la entidad. En los trabajos presididos por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, se ofrecieron datos del primer mes de recaudación por concepto de derecho de alumbrado público bajo el nuevo esquema de tributación. Se habló del sistema de evaluación de desempeño a la administración pública y del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. El diputado presidente del Congreso, Galo Carrillo Villalpando, ponderó la importancia del municipio como célula del federalismo y consideró que la transparencia y rendición de cuentas en las políticas públicas deben trascender del aspecto normativo para generar una nueva cultura política. La diputada Karina Padilla Ávila reconoció y agradeció a los funcionarios federales, estatales y municipales implicados en la implementación del nuevo esquema de cobro del DAP y comentó que se continúan fortaleciendo las bases de colaboración entre el Poder Legislativo, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para que los municipios cumplan oportunamente con las obligaciones que el marco jurídico les establece. El diputado José Gerardo Zavala Procel, antes de clausurar la jornada, hizo un recuento de los trabajos que realizó la Comisión de Hacienda y Fiscalización para el análisis de mejora y enriquecimiento del esquema tributario para el servicio del alumbrado público, a efecto de dotarlo de eficiencia y legalidad. 62ª Legislatura. Congreso del Estado de Guanajuato.